cuidado con esto y puede ser. No está nada contento el público, su equipo ha estado muy mal y encima el resultado es pésimo. Yeah, they were pressing. They were pressing, though. Ahí tiene la pelota en el campo contrario. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Se dieron la bocha. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Y acaban de perder la pelota. Tiene que intentar cruzarla. Jugada que no termina en nada y lo rechazaron fuertemente. Llueve el córner al centro del área. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Mantiene la pelota y se genera una buena oportunidad. Atentos que continúa en juego la pelota. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Si la clava, están a uno. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche. That's what I was trying to do earlier. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Buen corte, justo a tiempo. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Recibe solo en el medio. Muy buen centro. Ahí le queda un compañero para definir. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. ¡Ojo que se puede venir la contra! Blue now. No. Triangle now. ¡Y lo dejaron pasar! ¡Empala la pelota! Digamos que no fue el tiro soñado. La verdad que no me explico lo que quiso hacer. Esta puede ser buena. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Ha llegado a tapar muy bien. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Pues posesión, salud pelota, chau. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Han recuperado la posesión del balón, gran defensa para evitar la contra. Hay peligro en el pase, ojo. Va el disparo. Ha tapado bien esa pelota. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar 2 minutos más.
¿Se acercarán al rival? Nice. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Se termina el partido, este es todo, la visita se lleva la victoria, vaya motivación la que arrastran además de esto. Yo creo que esta gente tiene que estar contenta, porque aparte de llevarse la victoria hicieron un gran partido, pero claro, la diferencia en el marcador no se nota. ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Estamos en esta cabina, Mario Kempes y Fernando Palomo. ¡Qué partidazo que veremos! Sí, realmente, Fernando, estamos esperando con muchas ganas que este partido ya comience. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ese buen centro. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Y han perdido la pelota. Lo que quieren meterla en diagonal. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Y acaban de perder la pelota. Buen traslado de pelota. Esto puede terminar en gol. Rebote en el travesaño. Y ahora entra por la banda. Livermore. Ya está. Llegó el primero. Qué linda manera de arrancar un partido. Y es que seguimos con el partido 1-0. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. Ahí va por fuera. Sigue adelante, buena conducción. Ojo con este pase y ahora... Recupera muy bien en su propia área. Y así nomás se le fue la pelota. Una de las discusiones más grandes es si se prefiere jugar lindo o jugar bien. ¿Son conceptos rivalizados? Algo de eso dio a entender Jorge Barlando con unas palabras espectaculares. Ganar queremos todos, pero solo los mediocres no aspiran a la belleza.
Viene el portero con esa pelota. Atento que la pelota va al córner. El córner que llega al área. ¡Gol! Con el del empate. Es impresionante la forma de convertir de este chico. Vamos, Fernando, vamos a verlo de vuelta. Vamos a empezar por el córner. Muy bien pateado. Pero el cabezazo ese fue impresionante para marcar el gol. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Buen trabajo de la defensa. Oportuna intervención levantando el balón. Ahí le llega el apoyo. Se adelanta en el traslado de la pelota. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Este puede ser el de la ventaja. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Lo está intentando por el costado. ¡Y le pega con un tubo! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Livermore. Ahí va, habilitado para definir. Tan bien pintaba y terminó en la nada. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí están, buscando aprovechar la ocasión. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. ¡Es un cabezazo fantástico! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Y ahora es pelota de ellos. Qué bien que pasa en la pelota. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Fácil recuperación del balón. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. Fue una pelota demasiado fácil. Ahí está. Llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café.